tal, gente? He vuelto a sacar la cámara de la Surface Go 3 y en esta ocasión he activado el estabilizador de vídeo. Vamos a ver qué tal la fluidez. Estoy caminando, como podéis ver, en movilidad con la Surface Go 3 y si os puedo adelantar que la experiencia está siendo muy muy buena. La estoy usando para leer cómics. Hay un fanzine cómic que me parece maravilloso, de un argentino. No puede ser más independiente. Es una especie de cómic que hace un tipo y se llama algo así como Iván Larkin. A ver si os pongo un enlace. Y bueno, algunos de los cómics que en blanco y negro que tengo guardados en mi OneDrive. Interesante tener Windows para este tipo de cosas, porque permite acceder a toda mi biblioteca de recursos de forma fácil, de forma rápida. Bueno, voy a pasar a la cámara frontal, que me habéis dicho que se ve mejor, y lo cierto es que aunque la cámara trasera tiene más megapíxeles, la cámara frontal está más optimizada y tiene mucha, mucha más calidad. Y aquí la cámara frontal, no sé si la estabilización de vídeo también se aplica a la cámara frontal. Supongo que sí, porque creo que me recorta un poco la imagen, no estoy seguro. Pero bueno, y ahora sí, ahora estoy usando los micrófonos de la Surface, porque la otra vez tenía conectado el cablecito este, que este es un manos libres, auricular manos libres USB tipo C del Samsung, y estoy seguro que seguramente el audio llegaba del manos libres. Muy cómoda de llevar en la mano. Ahora se me ha calentado un poquito. No es lo normal. No es normal, pero vamos. He llegado a agotarle la batería. Y estoy viendo la serie que os comenté el otro día. The Man Who Fell to the Earth. El hombre que cayó a la tierra. Como habréis entendido por mi magnífico inglés. Y aquí estoy caminando en la misma ruta, pero en este caso con la estabilización de vídeo activada. Y hay una cosa que me ha gustado de la aplicación de cámara que no he probado, y eso lo tengo que cacharrear, y es que a la hora de grabar, puedes grabar desde una cámara IP. Y eso está guay, porque tengo una aplicación para Android pagada, con lo que me dan de los ingresos que me dan por opinar, lo de encuestas de Google, que tengo, siempre tengo ahí un dinerito de las encuestas de Google. Y tengo una IP cam, es decir, es una cámara IP para Android, y seguramente podría grabar vídeos desde la IP cam con el móvil. Eso es harto interesante, sumamente interesante, así que eso me atrae muchísimo. Y bueno, grabación de vídeo con la Surface Go 3. Por cierto, el teclado no lo veis porque estoy grabando, pero el teclado oficial, el que se pliega y se recoge detrás, está hecho de tal manera que no tapa la cámara, con lo cual, aunque tengo el teclado recogido, da justo al bordecito de la óptica de la cámara, de forma que no lo tapa. Bueno, yo simplemente a simple vista sí veo que la estabilización de vídeo funciona, así que obviamente ahora mismo hay muchísima luz, probablemente la imagen esté quemada y los contrastes de sombras y luz pues sean tremendos, pero hasta ahora la experiencia no podía ser mejor.